tal gente de YouTube, sí, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez de Ghostcraft. Continuamos con esta fantástica serie. ¿Qué tal gente de YouTube? Sí, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, esta vez de episodio número 31 de Ghostcraft. El capítulo de hoy viene lleno de sorpresitas. Una de ellas fue la de que me apareció un gato por aquí. Ya ven que hace poquito teníamos un ocelote ahí escondido. No sé si se puede ver. Ahí se puede ver. Ahí estaba el ocelote. Pero el ocelote, pues, el puto no le da la gana de domesticarse. Y ya llevo como 15 pescados y no se domestica el hijo de la ñonga. Pero, pues no sé qué pasó en el Minecraft que se bugueó, que me apareció un gato. Que por aquí estaba, nomás que se me perdió. Este episodio ya lo había empezado, nomás que me estaba saliendo mal y lo volví a comenzar. Una de las otras sorpresas es de que... ¡Chara! Sí, domestiqué un gato. Pero con este gato me apareció otro gato. Es otro gato que debería de estar por aquí. El puto... Ah, mira, ahí hay un... ¡Órale, puto! Le pego al panda, ¿verdad? No, eso... La neta que eso sí me gustaría tener un... Un nuevo... ¡Oh! ¡Me escagué, güey! Un nuevo panda y un nuevo polar para domesticarlos y tener más pandas. Miren ese puto que no se quiere domesticar. Y otra de las sorpresas es de que... Ay, ya lo pueden estar viendo por ahí. Exacto. Para hacer la granja de abogados, como ya les había dicho en el capítulo anterior, ocupamos huevos de tortugas. ¿A qué me refiero con huevos de tortugas? Ocupamos agarrar las tortugas y caparle los... No, no se crean. Ocupamos tener domesticadas tortugas, que tuve que ir hacia una pinche costa para traerlas hasta acá, las culeras. Y... ¡Chara! Traje tortugas, ya. Y una vez las aparié. ¡Ey! Bueno, eso creo que ya lo están haciendo por gusto, pero ahorita las aparié y vean. ¡Están los huevos! Ocupamos nomás un toque de seda para quitar esas madres. Y que no... Uy, está bien oscuro aquí, ¿no? A ver... Le pongo más lucecillas. Y otra de las sorpresas es de que... ¡Chara! Le quité todos los encantamientos a este vato y me hice un nuevo aldeano. Al otro lo maté. Ya sé que no era buena idea matarlo, pero no tenía otra cosa que hacer porque no se le quitaban los encantamientos. Y tuve que llevarlo hasta allá, aparearse, matarlo, sacar al otro y un desmadre. Pero, vean. Vale. ¡Tara! ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! Se los juro que este vato me daba. No seas mamón, güey. Se los juro que estuve toda la mañana haciendo esto, gente. Esto. Quitando, poniendo. Quitando. Poniendo. Hasta que me diera la pinche libro de reparación. Hijo de puta, ¿por qué se le fue el libro de reparación? Ya lo tenía. Maldición desesperada, ¿no? Bueno, el chiste es de que esto es lo que estuve haciendo toda la mañana para que me diera nuevos encantamientos. Carga rápida, no. Vi que la carga rápida ya no era para la espada, sino para el arco. Ese perro. Güey, ya, esto ya lo había hecho. El capítulo de hoy era encantar este pendejo con el reparación. Paso helado, me gusta. Y rayos. Era encantar este vato con reparación para por fin encantarme el pico. Retroceso, no. Y ya con el pico, quítese la verga. Ya con el pico ir a minar. La nederite. Retroceso, no. Puta madre, ya tenía la de reparación. Tuve que hacer esto otra vez, ¿es neta? Más vale que me lo dé rápido, güey. Pero sí, descubrí esta nueva técnica. Quería ir de exploración por la cuarta cabeza del... ¿Retroceso? Por la cuarta cabeza, por la tercera cabeza de Wither para tener el doble de este. Y había escuchado que en los barcos hundidos, ¿se acuerdan cuando fuimos al de este... allá, al de los ahogados? ¿Al templo ahogado? Pues ahí... toque de seda. Pero toque de seda sí es más factible que me toquen
Te voy a pegar un vergazo, güey. No te vas. Quítate a la verga. Y se supone que en esos barcos ahogados te dan. Te dan este. Te dan un mapa del tesoro. Ese mapa del tesoro lo consigues. Te lleva a otro lugar, pues a un tesoro, efectivamente. Y ese tesoro lo que te da es el corazón de mar. Con el corazón de mar y otras cuatro. Otras. No me acuerdo qué son, pero te dan otras cosas los ahogados. Por eso todo esto está compenetrado, gente, no se preocupen. Con el corazón de mar puedes ponerlo en el agua y que ya no te ahogues. Funciona con un radio como el del tótem. Multidisparo, vais a la verga con su puto multidisparo. Pero este vato, ¿saben qué es lo que más me hace enojar de este vato que no me está dando el de reparación ahorita? Que ya lo había conseguido, me lo quitaron de alguna u otra manera, me lo quitaron el de este, no entiendo por qué. Paso el lado, uy, paso el lado también está bueno para los zapatos, pero ne. Y justo tuve que ir a reparar el pico porque si se acuerdan ya lo tenía bien destruido, lo reparé, fui a reponer los diamantes, obviamente. O sea, no al revés. Fui primero por diamantes. Ya después que conseguí los diamantes, porque ya vieron que me quedaba bien poquito, nomás encontré una mina de este, pero con el botín y todo ese pedo, pues me dio varios diamantes. Lo reparé. Una vez reparado, vine con este vato que se me olvidó que tenía que hacer esto, lo de los libros. Y justo me da el de reparación. Ya una vez encantando el pinche pico, o sea, reparando el pico y gastándome diamantes. Aunque ya no pienso que los vaya a usar, ¿verdad? Pero bueno. ¿Estamos aquí todo el pinche día o qué, cabrón? Filo arrasador. Ok, si no me dan los siguientes dos, voy a hacer un corte y hasta que me lo dé ya. Y continuamos con lo del Nether. Porque ya llevamos 7 minutos y este pendejo todavía no me lo da. Uno. Venga, 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 venga. No quiero estar aquí todo el día. Otra vez este pendejo. Cae de pluma, no. Último intento. Si no, te vaya a cargar la verga. Vente ese perro. Sí, ya te cargó la verga. Ok, hago un pequeño corte y ahorita volvemos, gente. Volvemos, gente. Uf. Puf, no saben. Comencé a grabar a las. A las 11:30. Son las 12:50. Y este hijo de cara de pinche pito. No quería darme el puto libro de reparación, el hijo de la verga. Ay, hasta que por fin, güey, no mames. Lo bueno que aquí tenía, no sé por qué. Lo abrí en una de esas que estaba quitando, lo abrí y vi que aquí tenía. Así que fui por libros rápido en vergüenza y le di el primero y aquí lo tengo. Aquí tengo ya el primero. Buf, pero hijo de puta, chingas a tu madre, perro. Se me sale y lo mata un creeper. Sería la mamada. A ese güey no lo voy a convertir en zombie ni de pedo, güey. Por cierto, pues de una vez sacamos varios, ¿verdad? Lo que sí me estaba dando cuenta es de que. De que. El tipo. Uno, dos. Virga, güey. Voy a sacar cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Sí, cuatro. Cuatro está bien. Ya. Dejamos las cosas aquí porque aquí las vamos a ocupar. Sí, y nos vamos. Ciérrate, puta. Yo no quiero que te salgas ni a ver la luz del día, cabrón. Por cierto, gente. Ay, maldita sea. Estuve un puto ratototote ahí sin que el idiota comiera. O sea, sin que el idiota comiera. Sin que el idiota quisiera cambiarme del pinche encantamiento, güey, que diario. Pero vi lo que iba a decir, que se me fue la. ¡Ah! Ahí está el gato. ¡Ah, güey! ¡Y no traigo pescado! Vamos, última oportunidad, gente. Si no, se va a la verga el gato. Acá lado crudo, quizá. Es más importante el gato que el libro de infinidad. ¡Oh, la verga! Aquí estamos. What the fuck? ¿Y el gato? Ay, ahí está. Ven, ven, gato, 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 ven. Ven. Puto gato de mierda, mira, ya se va el puto.
Ay, de la verga, pues. Pero sí, eso, gente. Vamos a ver cuánto me cobran de encantamiento. Tú ni lo veas, ni lo veas. ¿Cuánto me cobran de encantarme el pico? Para ya tenerlo con reparación y cambiarlo a netherite. Y por cierto, ¿qué nos cambiaremos? Protección contra el fuego, protección contra explosivos. Estas sí me las voy a reparar. Estas, el pico y este. Estas tres cosas sí las ocupo bien machín con la reparación. Ok, ¿cuánto me cobrarían por este? ¡Oh, la verga! Me cobran 9, güey. Y ni pedo, este sí lo ocupo. Para cambiarlo ya a la de esta. A 17 niveles me cobran. Pásense de pito. A la verga, güey. Creo que era mejor antes hacerlo de la. Hacerlo de la netherite y luego hacer lo del. O sea, primero lo de reparación y luego lo de netherite, ¿verdad? ¿Qué se ocupaba para el. Para el de este. El horno? Porque yo quiero tener uno aquí. Ya me harté de estar yendo hasta allá. No me acuerdo cómo se hacía, gente. Se los juro. ¿Cómo se hace ese pinche horno? No, no. Por cierto, había visto que estas madres te aguantan todas las cosas. O sea, tú puedes meter cosas ahí, lo quitas y no se caen las cosas. Sirve como una mochila. Pero no sé dónde se encuentre. Esta madre, aquí está. Dos de hierro y madera. Ah, era madera, era madera. Dejamos esto aquí, esto aquí. Ah, ya, pues ya lo tengo, ¿verdad? Vale, así. Y así. Y así. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ya. Por fin. Voy a poner ahí arriba. Por fin. Tarararo. Espérate, ¿dónde está mi? Uy, tengo todavía un chingo de netherite. Arre, un chingo, ¿verdad? Pum, 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 pum. Pero te quiero hacer algo antes de nada. El casco. Quiero ir a explorar. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí estoy grabando. Quiero ir a explorar antes que nada el los que me da encantamiento. ¿Quién es el tipo que me vendía experiencia? No. ¿Tú me vendías experiencia? No, tú me vendías otra verga. ¿Tú? ¿Me vendes ex...? Ay, tú sí, tú. Ey. ¿No tengo diamantes aquí? O sea, diamantes. Vale, verga. ¡Oh! Ahí está, vámonos. Espérate, aquí. Espérate, mamada. No, no tengo. Córrele. Vamos por los esmeraldas de este tipo. Lo chido de estar aquí. Quiero explorar de una vez la última cueva e ir por la. Quiero explorar la que les dije, la que era azul. Aquí nos subimos nosotros. En la de Nether encontré una nueva fortaleza que estaba en el bioma azul. Y. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo con estos, güey, gente? También tengo un. De este más perrón que el suyo, perras. Por cierto, había visto que ese mismos tipos. Debo de conseguir más de. Debo de conseguir más aldeanos. Y poner varios de esos de los atriles. Porque había otro que me daba infinidad. Otro que me daba disparo múltiple. Otro que me daba o sea, multidisparo. Y esas cosas, pues. Toque de ser. No, el toque de ser no, no me conviene tanto. Dame tu experiencia. Dame tu experiencia. Dame también de estas. Dame también de las otras. Estas me las llevo yo. Verga, me gasté todo. Se me olvida que tengo que farmear este tipo. Oh, sí lo farmeé. No, creo que no lo farmeé, o sí. No me acuerdo si farmeé o no farmeé de estas maestras. Ahorita mismo no me acuerdo, pero ya. En el próximo episodio ocupo farmear de esos. Ocupo en cuanto el vato me vuelva a vender esos. Los encanto.
Y nivel 4, ni pedo. En el Nether conseguiremos más. ¿Nos vamos ya, Nula? Al Nether. Ya sé que estoy dejando todo el cerro de la gente, pero. Rompibilidad. Los de reparación, güey. No quiero que se me pierdan esos libros. Sus libros sí están muy cabrones de encontrar. Aquí. Y el bacalao crudo. Con esta comida sí la hacemos. Poción, todo. Bueno, ¿por qué agarré más antorchas? Es aquí. Por cierto, ocupo hacerme unos de estos rápidos. Aquí están. Qué bueno que en el anterior conseguimos un chingo de esas. Épale, y así. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde hay más botellas de agua? Épale, no. Así. Dame. Ya somos bien rápidos, ¿verdad, gente? Poción, sí, creo que sí son estas. Vamos aquí, 1, 2, 3. Ay. Me gusta hacer ordenado, gente. La varita de Blaze, ¿para qué chingado la agarré a todo esto? Reparación, no, o sea, reparación. Vamos así. Hacemos 1, 2. Ahí está. Partimos. Metemos aquí. Metemos aquí 2. Y sacamos estas pociones. Esa ya va a estar. Así metemos la otra. Taca. Y ya, vamos. Voy a dejar esas pociones ahí, pero no me voy a traer estas 3. No. Y todo. No. La pala la debe encantar. Próximamente la encantaré. Pero ya ahora sí, vámonos. Vámonos al Nether. Vamos más rotos que nadie. No mames, gente, ahora sí ya me siento medio potente. Y ya con mi piquito que no le pasa nada, o sea que no se quema ni nada. Ya me siento más seguro. Ahorita ya lo único que podría perder sería mi Leónidas. Que... ay, cabrón, sí está bien potente el güey. ¿Quién es el estúpido? Imbécil. ¿Para dónde chingados estaba? Ay, no me acuerdo, güey. Creo que estaba por acá. Porque me acuerdo que en donde estábamos, cuando estábamos buscando el pico, o sea, el pico, la fortaleza. Ay, espérate, gente. Nos estábamos buscando la fortaleza, encontré esa madre por allá, pero me detuve porque quiero hacer esto. Ah. Ahí está. Ahora sí. Y ya no tengo miedo porque tengo reparación. Uy, pero estaba hasta allá, gente. ¿Cómo chingados llegaba hasta allá todo esto? ¿No me fui por aquí? Creo que sí me fui por aquí. Vamos. ¡Ay! Cabrón, me asusté. ¡Uy, no! ¡Ay! ¡Uf! Ya me siento todo un proazo. Espérate. Mis antorchas. No me voy a perder. ¿Dónde putas era? Ya se me olvidó. Creo que sí era por allá. Pero ¿por dónde chingados me fui? ¿Me había ido? Es que se los juro que yo no había construido nada. Por eso se me hace raro. Yo me había ido directito hacia ese, pero no sé si era por donde exploramos la última vez o no. A la verga. Uy, espero que no me tiren, güey. Sinceramente. Córrele. No, puta madre. ¡Ah! ¡Córrele, perra! Se pone a shiftear la idiota. Hijo de puta que me está disparando.
güey. ¡Órale, puto! ¡Órale, culo! ¡Me quema, estúpido! ¡Oye! ¡Oye, vais a la verga! ¡No mames! Ya me retengo este pendejo, no le alcanzo a dar desde aquí. Ahí está el chorizo. Vámonos en busca de la... En busca de la otra pinche cueva. Porque todos me disparan a mí, váyanse al pinche chorizo. Ahorita voy como si nada, así como quítese a la verga. Así se explora en el... En el Nether, gente, sin miedo. Uy, no, espérate, a ver si tengo miedo. ¿Cuánto me queda de la de esta? Quedan 5 minutos, bueno. No pasa nada. Menos de que me mate algo. Esta madre, no entiendo cómo chingados encontré esa cueva y no entiendo cómo no la guardé antes. Oye, esto... Traigo un pico con eficiencia y todo el pedo y se pica bien lento, güey. A la verga, no. What the fuck? Uy, no. ¿Para dónde chingados voy? Uy, es que no encuentro la otra mina. Vamos. Ay, ya encontré. Ya encontré la de esta. Vamos por aquí. Uy, no, escuché algo que no me gusta nada. Ah, aquí está la perra. Yo también tengo un arco y más potente que el tuyo, perra. Ya no son tan bravos, ¿verdad? Yo estaba viendo si hago la... No. Estaba viendo si hacemos la granja de experiencia del... O sea, la granja de los piglins. Pero dije, ¿yo para qué chingados quiero los piglins? ¿Sí me entiendes? ¿Yo para qué quiero los piglins? Si no te dan nada excesivamente bueno. No sé si me entiendan. O sea, te dan puras enderpearls y... cosas encantadas de hierro y blaze y mamás. Y, a lo mejor algunas veces sí serviría, pero... Pues la neta, el chile, todo lo demás lo puedo conseguir con los aldeanos, ¿sí me entiendes? Todo lo demás me lo dan mis aldeanitos. Ah, vale. Este bioma, por cierto, está perrísimo. Vale. Vámonos. Debe de estar por aquí la pinche cueva, no la encuentro. Este episodio va a estar lleno de cortes, ¿verdad? De que no encuentro las cosas. Uy, cabrón, no. Se los juro que... ¡Ah, aquí está! No mames, le encontré pura cagada, güey. Vale, espérate. Ay, espérate. ¡Órale, puto! ¡Órale! Órale, puto. Estos güeyes pegan más recio que su puta madre, güey. A la verga, perro. Voy en busca de la última cabecita. Experiencia. Ocupo la experiencia para encantar mi piquito. Uy, ahí hay otro. No entiendo dónde está la puta entrada. No sé dónde está la entrada, pero no quiero entrar así por nomás. Quítese a la verga usted. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tener que entrar así, ahí se va. Ay, no, espérate. Deja, hacemos una escalera primero. Tantos putos bloques que tengo de netherite. De... ¿Cómo se llama este puto material de mierda? El del Nether. O sea, ese rojo, pues. Y no me pude haber traído ni uno. Ay, güey, no, espérate. Ya
Espérate. Les tengo bastante respeto a estos putos. Chile sí son bien poderosos. Comemos primero. Nos vamos. Voy en busca de mi cabecita, perro. Si tú no me lo vas a dar, te voy a tener que matar a todos tus familiares. Órale, puto. No, y así vengo bien roto. Órale, güey. Órale, güey. Órale. 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 Muerto, a la verga. Vamos a explorar primero para el otro lado. Uy, este es... Este sí se ve más chingón. Órale. 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 Ah, chinga. Ay, güey, espérate. Muerto. No. No quiero cagarla. Diamantito. Eso es todo, papi. ¿Cabecita? No. Uy, aquí hay otro. Uy, no. Cabecita. Verga, me asusté. Dije, ya le pegué a alguien que no debía. Verga, estoy bien perdido. Vamos a poner aquí tres, que aquí estamos. Aquí. Diamante de oro. Nada. ¡Fu! ¡Ay, güey! No traigo mi poción. Se me había olvidado. Me di cuenta, güey. Verga, güey. Ya llegamos al... Ya llevamos 27 minutos. Mames, se pasa bien rápido el tiempo. Vete al chorizo. Quiero mi cabecita de... Que de Wither. Quiero la última cabecita de Wither para mi... Mi segundo... Segundo, ¿cómo se llama? Faro. ¿Nada? No, nada. ¿Tú sí me la vas a dar, eh? ¿Me la dio? ¡Oh, sí me la dio de pura cagada, güey! No mames, vamos a dejar el capítulo de por aquí. Más perfecto no puede quedar el capítulo. Libro de reparación, encantamiento del pico, tercera cabeza, doble faro. No mames. A ver, todavía nomás me faltaría voltearme y encontrar diamante. ¡A su puta madre! Pues encontramos monturas de diamante, güey, fuera de mamada. También también cabronas de encontrar. No, creo que sí tenemos varios, pues. Entonces, ni ocupamos caballos. Dime, ¿para qué chingados quiero yo el caballo, verdad? A lo mejor nomás para... Para el... ¡Hola, verga, güey! A lo mejor nomás para la... Para cuando vaya a buscar el... Cuando vaya a buscar el de este... El... ¿Cómo se llama? El portal Alen. En el caballito. Ya tengo que conseguir mi caballo, entonces el caballo dorado. ¡Ah, cabrón! Ah, ya vimos este. Bueno, no me quejo. Pero nada, gente, pues vamos a andar dejando el episodio por aquí, gente. Ya está más perro que nada el episodio. Ya lo voy a dejar aquí porque ya llevamos tanto. Y me salió ni hecho aposta. En el minuto 30 conseguimos la cabecita en el último vato que dije que me la iba a dar. Así que... Ay, no, ¿qué hice? Puta madre esto. Sí, está... Ahí está. Y así. Ahí está. Ahora sí que sí, gente. Vamos a andar dejando el episodio de hoy por aquí. Dejen su like, comenten y compartan por el episodio más perrón que tuve. Y ¡oh! Se ve bien épico eso. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos y adiós, gente. Adiós.